Hello, teacher. Hi, how are you guys? How are you doing? Very good, teacher. Hello. And you? Hello, how are you? You're shy today? Mucha luz. That's better. I think that's better. Yeah. Excellent. So, gracias a las personas que me saludan. Thank you very much. Lo aprecio mucho. Son mi última clase del día. Quisiera cerrar con broche de oro. Que me hablen. Que no estén tan shy. Porque ya para mi última clase. Okay. So, I need to be happy. And you need to be happy too. Yes, teacher, it's true. We're happy. Hi, teacher. Hello. Voy a tener conversaciones imaginarias con ustedes en mi cabeza. Hi, teacher. Bienvenida. Hi. Thank you. Welcome you too. Welcome to the class. That's my good evening. Excellent. Así me llega. I like that. Excellent. Good evening. So let me... ¿Cómo dice? Ya viene muerto en vez del día. ¿Yo? Algo. Ya viene morida. Empiezo a trabajar, you guys, a las 6 de la mañana. Esa es mi primera clase. So, a las 6, de 6 de la mañana a 8 y cuarto de la mañana es la primera. So, yes. By this time, ya para esta hora, ya me fui a bañar de nuevo porque dije, no, imposible que esté con sueño en esta clase. It's impossible. So I went and took a shower again para refrescar la mente y poder venir a atenderles a ustedes como se lo merecen y que ustedes me digan, hi, teacher, how are you? Y decirles, hi, ¿cómo están? Bien, teacher, aquí, emocionado de aprender inglés. Y yo, ay, de veras, yo emocionada de enseñarles. Me imagino esas conversaciones yo y me imagino un mundo mejor con ese tipo de conversaciones, pero yo sé que todos estamos tired del job, me incluyo, pero yes, so we have to try, porque las cosas se hacen difíciles cuando nosotros las vemos difíciles. A veces hay que engañar a la mente y decirle, no estamos cansados, no, no estamos cansados. ¿Quién está cansado? Yo, no, hombre. Levantarme temprano para trabajar y dormir solo 5 horas al día. 5 horas son los recomendados por los doctores, right? So that we should be saying. Okay, so vamos a ir con la attendance para que por lo menos me digan I'm here y poderles escuchar sus hermosas voces en ese momento. Así que vamos a ir con Ana Gladys Moraga Rodríguez. ¿No? I'm here. Excelente. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Okay. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Okay. Hoy no está lloviendo, ¿verdad, guys? No sé, no, por acá no, todo tranquilo. Sí, está, sí todo el día pasado. Pero no está lloviendo fuerte como ayer. No, aquí está pringando. Ah, okay. Aquí ya dejó de llover, teacher. Ok, excelente. Ya sé de qué les voy a hablar de ahora en adelante, del clima, para que comience, me conteste. Comienza, teacher. Yo ayer perdí la clase prácticamente. Yes, I know. Yo sé, Beatriz. Yo sé. Ojalá que hoy sí le deje estar en clase. Yo me lo digo que sí. Yes. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Ok. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Luz Angélica no está. Magdaleno Escalante Orantes. Here, teacher. ¿Hoy sí en casa? Nada. Trabajando todavía en el proyecto. Bueno. Pero creo que voy a recibir toda la clase, primero Dios. Ok, excelente. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. ¿Es Sara? ¿No? Ok, Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Sonia, me quedo con usted.
Va. Ok, va. Okay. Va. Válida la... Es que yo pensé que el otro día. Vale. Qué emoción. Stephanie de la Paz, Celaya Serpas. Ok, ok, bien. Tomás Aybet Ramírez Castillo. Tomasa. ¿No? Ok, Vanessa, Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here, teacher. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Sara, ¿ya anda por ahí? Good evening, teacher, I'm here. Hola. Sí, también Luz, ¿ya anda por ahí? Excelente. Bien. Sara, ¿hoy sí me le dan permiso de estar completamente en la clase? Hoy sí. Dividida. Ok, excelente. So that's the attitude. Bueno, qué bueno tenerles aquí un día más. Espero que estén felices de que existimos y tenemos trabajo, aunque nos canse, pero necesitamos el dinero para sobrevivir, ¿verdad? So, y ahora necesitamos hasta el Bitcoin para sobrevivir. Híjole, no. Mentiras, no hablemos de eso, no nos metamos en política, que esos temas nunca me han gustado en clases. Ok, yes, pero tenemos, vamos a tener dos monedas de circulación, that's true, así que hay que ganar y hay que trabajar para ellas, para poder vivir. Una vez escuché algo que me encantó, que me dijeron, hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. It was like, oh, that's something really good, right? Pero usualmente... vivimos en el trabajo y vamos de visita a la casa, right? Conocemos más a nuestros compañeros que a nuestra familia. So, yes. ¿Seré yo, señor? ¿Seré yo, señor? Like Magdaleno allá en el trabajo, right? Like, hey. Yes, it's true. So, yes, guys, pero hay que agradecer que tenemos trabajo porque en este, bueno, no en este país, en el mundo, ahorita está muy difícil la situación, así que tener trabajo ya es una ventaja. Así que hay que agradecer, ser agradecidos con Dios, con el universo, con la vida. Ok, so yo hoy ando agradecida, yo hoy ando feliz porque ustedes cuando me conecté me transmitieron toda esa emoción que traen cargando del día. Y yo ya, claro, ya estoy bien feliz gracias a ustedes. Thank you very much. Y como vamos a hacer lectura el día de hoy, estoy más feliz todavía porque van a aprender a... extraer información de textos. Dame un segundo que la computadora sí no está feliz porque ella, aunque no tenga carga como nosotros, ella sí necesita, no trabaja sin carga. Ok, so les decía que vamos a leer textos y vamos a aprender a sacar información de ellos. No me recuerdo si en la clase anterior, el módulo anterior, hablamos de las técnicas de lectura, del skimming y el scanning. No me acuerdo si en este grupo hablé de esto. ¿No? ¿O sí? No. No, mire, el skimming y el scanning sirven para sacar datos específicos de una lectura. O sea, que usted tiene una lectura de 20 páginas. Entonces, y le doy un tiempo limitado para... Deme un segundo, es que se me enredaron todos los cables aquí en la... Parezco yo... Parezco, no sé, rodeada de tanto cable, que el de la luz, que el de la carga, que el de los auriculares. Parece que, ay, no sé, esto es vivir en el futuro, tanto cable. Bueno, anyways, ya estoy ready. Yes, I'm ready. So, el skimming y el scanning, me hacía falta un cable más, ¿ven? El skimming y el scanning son dos técnicas de lectura que sirven para leer un texto y poder encontrar en el texto la información rápido, ¿ok? Y el scanning es como para, el skimming es para encontrar, el skimming es leerlo de forma rápida para tener una idea. Y el scanning es escanearlo para buscar cosas en específico, ¿ok? So, for example, yo estoy leyendo y me preguntan, ¿en qué fecha... un archivo de historia. ¿En qué fechas pasó la Segunda Guerra Mundial? Entonces, ¿usted va a leer todo el documento o se va a ir a buscar palabras claves que digan Segunda Guerra Mundial para encontrar la fecha? ¿Qué haría usted?
Solo buscar, empezar a buscar tal vez leer. Buscar palabras claves. Buscar palabras claves para no perder el tiempo, ¿verdad? Si estoy leyendo un artículo sobre... Ay, déjenme pensar en una figura histórica importante. Da Vinci, es el que se me vino a la mente. Y me preguntan en qué año nació. Me voy a ir al final de la lectura a encontrarlo, allá cuando dicen qué año murió. Ahí debería estar yo. No, ¿verdad? No, al inicio. ¿Saben cuándo es que empezamos a aplicar estas técnicas en nuestra vida? Hay un momento en que las empezamos a aplicar. Ya no lo usamos, porque ya no usamos esos libros. Pero, ¿cuándo tenemos los dictionaries? ¿Okay? En el diccionario la palabra dice zapato. Voy a empezar a buscar desde la... A ver si está por aquí. Usted hace eso. Do you do that? No, right? ¿Qué hace primero? Buscar la letra, buscar la letra en el orden del abecedario. Exacto. Entonces me voy hasta la Z y luego busco ZA, ZA, ZAP, ¿verdad? ZA, ZA, ZAP, zapato. Ok, so it's zapato, right? So lo mismo vamos a hacer en este tipo de lecturas, porque no quiero que se vayan a estar como para leerlo y encontrar pronunciación, sí. Pero para encontrar respuestas rápidas tienen que irse al punto y buscarlo dentro de la lectura. Nosotros, los profesionales del idioma inglés, nos hacemos un examen, no sé si alguna vez han escuchado hablar de él, se llama el TOEFL, TOEFL test. Que ese examen, yo me lo he hecho ya un par de veces y siento que cuando lo hago, me exprimen el cerebro. O sea, uno termina, después de que termina de hacer ese examen, uno levanta la cabeza y las personas que le ven a uno, mire, se ven los párpados así agotados, como que hubiera pasado dormida todo un rato, y me siento cansadísima y me voy a dormir. Hay 5 lecturas ahí, las 5 lecturas tienen 10 preguntas cada una. Tenemos 50 minutos para responder esas 5 lecturas. Entonces, si contamos el tiempo, yo tengo 5 minutos para leer la lectura y 30 segundos para contestar cada pregunta. Y entonces tengo que administrar el tiempo de esa manera. ¿Ustedes creen que si yo me pongo a leer párrafo por párrafo, voy a terminar esa lectura? Y no tomo el consejo porque en las últimas lecturas siempre me toca el Team Marín porque me dicen 5 minutos y me faltan 10 respuestas. Soy like, oh, empiezo a correr. So, entonces, esta técnica que les voy a enseñar, a mí me cuesta ponerla en práctica, pero como ustedes son mejores que yo, la van a poner en práctica y van a poder leer de forma rápida y eficiente. Good evening, me dijeron aquí en el chat. Ok, good evening. Bueno, let's start. So I'm going to start with the PPT for this class. Agenda present. Let me wait a minute. Okay, so can you help me read the date? Yesenia. La fecha. Yeah. Wednesday, September 7, 2021. Okay, so it's Tuesday, September 7th, 2021. Okay. Excellent. Thank you very much. Tuesday. And then we have the topic. Can you help me read the topic, please, Mario? Present continuous WH questions. Mm-hmm. So thank you very much, Mario. Present continuous, WH questions. ¿Ya saben cuáles son las WH questions, guys? Yes, I think you know what is the WH. Yes. ¿Cuáles son? Yes. Who, what, where, what? Exactly. Why. Who, what, where,
why, how, when, exactly, all the WH. And that's what we're going to be learning, but also a reading. Tenemos a todas las personas con la cámara encendido. My goodness, hoy sí ya me alegré. See, this is better when I see you all. Vamos a hacer la vista inmersiva para ver si aparecen igual que la vez pasada. ¿Se acuerdan de la vista inmersiva? Vamos a ver si aparecen. Hi. José. Quiero ver Concepción. Ahora Sara también. Mario también. Oh, yeah, en Carla. Right? And the other one se ven como en un circulito. Pero sí todos nos vemos en la vista inmersiva. Yes. Sí, ¿verdad? No, solo Sonia no puede verlo. Sonia, ¿o sí lo ve? Yo solo veo a 8 personas contándolo, sí, a usted, a... teacher. Yo también solo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A todos casi los veo. Yeah, depende de la pantalla. Yeah, it depends on the screen. Yes. Sí, yo veo 18. Pero miren, nos vemos como que estamos sentaditos. Yeah, I like it. Se ve como que ya estamos en las clases presenciales de nuevo. Yes. Así lo voy a tener un rato porque quiero estar feliz el día de hoy. Como que son los curul de la asamblea, teacher. Híjole. No, mejor los de la clase. No, eso no. Ok. So we're gonna continue, you guys. Y vamos, lo voy a dejar así porque se ven bien. Bien, bien como atentos a mi clase, and I like it. Solo se me desapareció alguien por ahí, se ve una oscuridad profunda, pero no sé. Okay. Yo soy la que va caminando. No, ah, no, ok. No sé si soy yo. Ok, ¿cómo dice? ¿No me escucha? ¿Las demás personas me escuchan? Sí. Eso es probablemente es el internet, ¿verdad? Bueno, so I'm going to continue with the class, and in this moment I'm going to go with the reading. I told you that we have a reading for today. If you have your books or your manuals, it will be on page 34. That's what we're doing. Page 34. And we have a reading there. I'm going to share my screen with you. Vamos a ver cómo se ve la compartir pantalla cuando hago esto. Ah, no, se ve normal. Rayos. So, we have a reading here, right? It is number one, organize yoga classes. Bueno, leamos la instrucción. Read this article about activities to keep employees happy. And now I want to keep my students happy and I want to be happy. Discuss if the sentences below are true or false and correct the false ones. So here we have 1, 2, 3, 4, and 5 sentences. And we have to decide if they are true or if they are false. So I'm going to start reading. Miren, ahí. Ahí está toda la lectura, si quieren tomar captura. Ahí aparece toda la lectura. So I'm going to read this. Después yo lo voy a leer para que ustedes escuchen pronunciation. Después ustedes van a tener un momento para leerlo, pero como ya lo vamos a haber leído una vez, va a ser fácil identificar estas partes. Ok. So, si dice yoga has an important effect on employees, nos vamos a ir aquí a paintball. O nos vamos a ir a celebrate birthdays. ¿A dónde nos vamos a ir? No, a organize yoga classes. Organize yoga classes, exactly. So that's what we're going to do. So I'm going to read this thing. Then you're going to read it in groups, and then we're going to answer these statements, if they are true or if they are false. And if they are false, si son falsas, we're going to correct them, okay? So let's start. Organize yoga classes. If you work, pongan atención porque después les puedo preguntar qué significa o qué entendieron. Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function,
en lift mood. Levantar el ánimo, lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Number, ya voy a empezar a hacer yoga. Según lo que dice esto, está bien interesting, you guys. Que voy a tener una mente más abierta, my goodness. Two, celebrate birthdays. Creo que esto sí lo hacen todas las compañías. Celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Boost es como impulsar. To boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them a round of coffees. Ah, coffees. Who doesn't like coffee? ¿Quién no le gusta el coffee? A mí. No, sí me gusta, pero me hace daño. Buy them a round of coffees. Each time someone in your team has a birthday. Number three, paintball. Give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders. Puede hacer maravillas. Can work wonders for staff morale. Watch out, though. As the boss, you're going to be a prime target. Dice, y ten cuidado cuando jueguen paintball, porque si eres el jefe, vas a ser uno de los objetivos principales del paintball. Number four, guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board. And then get everyone to put their best guesses. Oh, me gusta este juego. I like it. To put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, lighthearted. Yeah, lighthearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. El 4 dice llevar una... No, pero no lo voy a decir porque tienen que decirme ustedes que entendió. Okay, so who wants to participate? What did you understand about the reading? Si no, yo les pregunto. Can you repeat your question, teacher, please? What did you understand about the reading? Okay, ¿puedo? Ya. Yeah. Que si queda entendido de la lectura, ¿no? Ya. Yeah. Okay. Que practicar yoga, si mi gente trabaja en una oficina, si son empleados en una oficina y pasan un tiempo en la computadora, no debo desestimar el impacto que puede tener el yoga en el estrés y en la apariencia y no me acuerdo qué más. La función de celebrar es levantar el ánimo. Y celebrar los cumpleaños podría ser una gran manera de levantarles, ¿qué dice aquí? Puede tener un gran impacto en ellos. Uh-huh. Y porque ellos entienden que, que el jefe cuida de su gente. Uh-huh. No solo como empleados. Uh-huh. Y también sirve llevar una carta de cada uno. O una tarjeta. Uh-huh. Algo así sería, ¿va? Dar una tarjeta mensualmente a los cumpleaños del mes. Ya. Yeah. Ajá. Una tarjeta firmada por todos, dice. Ajá. Ah, bueno, esa parte no la había entendido. Ok, ahí vamos a dejar a Magdalena. La idea es esa. Ahí vamos a dejar a Magdalena con esos dos puntos, a ver quién me explica los otros dos. Thank you, Magdalena. You're welcome. Ok, who else? Luz, excellent. Thank you. Help me. Bueno, dar a los empleados una oportunidad de organizar un grupo para hacer un día de paintball. Uh-huh. Con el simple hecho de salir de la oficina, ya hace algo maravilloso para el ánimo del staff, o sea, de los empleados, ¿verdad? Exactly. Y si es el jefe, pues, tener cuidado porque va a ser el punto a buscar. Yeah, it's true, yeah. It's true. Y pues el otro es preguntar a cada uno
que lleven una foto de, de cuando eran pequeños y ponerlo en una pizarra de la foto de cada uno, ¿verdad? Y la mejor, como la mejor foto más galardonada, digámoslo así, ¿verdad? Please bet of this, ahí me perdí. Ok, dice que la foto, tienen que adivinar, cada quien tiene que adivinar cómo eran de chiquitos. O sea, digamos todos aquí trajeron una foto de ustedes cuando eran pequeños. No nos parecemos, ¿verdad? Cambiamos un montón. ¿Yes? Sí, we change. Y adivinar quién es quién. Y adivinar quién es quién, exactly. Thank you very much, Luz. Thank you very much, Magdalena. So now you're going to have the opportunity to read this article and then answer this. Primero léanlo, léanlo a conciencia. Y luego vamos a responder esto utilizando el scanning. Vamos a buscar dónde está esa oración y vamos a decir si es true or false. Si es falsa, me van a modificar la oración y escribirla como sería verdadera. A ver. Excuse me, teacher. ¿Puede ayudarme con algunas palabras que no conozco? Ok. Ok, primero sería underestimate o estimate. ¿Cómo es la pronunciación? Underestimate. Underestimate. Ese es desestimar o me equivoco. Sí, como no me subestime, subestimar. Yes. Ok, y esta no sé. Release and improve. Release es como descargar. Improve es mejorar. Ok, descargar y mejorar. Ok, la otra sería outcomes, como los efectos positivos, lo que el efecto que va a tener algo, efecto. Sería solo positivos, no negativos. Puede ser negativos también, bad outcome, pero en este caso lo habla como un positivo. Y en el número dos es rally o rely. Rely. Es como rely. Apoyarse en. Apoyar. Apoyar en los negocios. No, dice, no solamente te apoyes en juegos de negocios para levantar la moral. Ok. Esta palabra es bien difícil. Yo ni siquiera la sé pronunciar. Acknowledging. ¿Cómo? Acknowledging. Acknowledging. No, acknowledging. 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 Yes. Acknowledging. 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 ¿Qué significa eso? Como reconocer. Ok, special victim pattern show. Había otra que no la encuentro. Deme un segundo, les voy a compartir esta de acknowledging. Para que. ¡Hey! Ahí están todos. Excelente. Ok, escuchemos. Acknowledging. 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 Okay. Esta palabra, out talk. Watch out talk. ¿Cómo le interpretaría en al final de la 3? Donde dice que si sos el jefe vas a ser el primer blanco. No entiendo cómo se usa watch. Out. Ah, watch out, though. Watch out, dog. Watch out, though. Watch out. Eso though. Se pronuncia junto. Watch out. Sí, es cuidado. Watch out. Ten cuidado. Though. Watch out. Ten watch cuidado. Out, though. Y though es una muletilla que tiene mucho en el inglés como cuídate viejo, cuídate amigo, cuídate. Es como decirle así. Como watch referirse out, a alguien como... I don't know, como decirle compañero, fíjate compañero, es como una palabra para referirse a la gente. Loco, así. Ajá, exactly, okay. Like something like that. Por eso en inglés después lo modifican y dicen dog. Dog. Ajá. Okay. Okay.
best guesses. Ok, creo que solo esas serían las que no sé. Ok, ok. Thank you. No, excellent. Yes. Nobody else? ¿Esa no es la misma duda de los demás? Yes. Yo tengo una duda. En el número 4, donde dice photo on themselves. Themselves, de ellos mismos. Themselves. Ellos mismos. Ok. Se pronuncia themselves. Themselves. Y sería en la 4 que dice ask everyone to breathe a ¿qué? Childhood. Childhood. Eso es niñez. ¿Cómo? Niñez o infancia. Childhood. 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 Okay. Okay. Well, now let's go and read it, and then we're going to do this. True or false? Leanlo a conciencia. Ayúdense si pueden pronunciar. Busquen pronunciaciones. Si ustedes tienen a la mano el internet ahí, búsquenlas. Y contestemos esto de true or false. ¿Se comprende la actividad que vamos a realizar? Yes, teacher. Excellent. So, let's see.
Sí, solo la primera. Es true. De ahí la for a question. Paul. No, pero igual las tenemos que corregir, pero la oración. ¿Cómo le pondríamos? Ajá, si es incorrecta así, ¿cómo podríamos hacer para que quede correcto? Hey, yo haría esto, ¿y usted qué piensa? Yo en la 2 le puse help alleviate stress and calm the mind. Okay. Entonces, ¿la primera es falsa o verdadera? No, no, en la 2, perdón. La 2 es false. Entonces sería yoga releases tension and it calms the mind, pondría yo. Como calma la mente, ¿no? Sí. Entonces escribimos así. Y la escriben aquí en el chat. Mire, yo creo que así deberíamos poner. Ah, no, yo creo que así. Mire, ahí tienen el chat para usarlo de herramienta. Trabajan en equipo. Okay. But it doesn't. No, todo eso. Ah, va. Es que como no la miraba bien. Ya te dieron la solvencia. De la casa. Espérate. Sí, ahí está. Y después me avisas. Es cierto, sí. Y después me avisas porque estaba. La 3 sería. Special occasion is very important. Ya modificado. Según celebrity breeders. Solo sería based on the reading. Special occasions are important. Solo el not. Solo quitarle el not, ¿verdad? Solo el not se le va a quitar. A la 3. Sí, a la 3, sí. Sí, yo creería que solo not. Is false. Is false. ¿Y cuál sería entonces? ¿Cómo sería? Sería. Getting out of the office can work painful. ¿Cómo? Yo lo podría poner como out of the office can play painful. Ok. No sé si estoy bien. Alguien que me diga si estoy bien o estoy mal. Se le quitaría workers. Workers can play paintball outside the office. Podría ser que damosle inside y solo le ponemos outside. Sí, así puede ser. No, sea más que solo está ahí. Sí, está ahí. Getting a hand. Vaya, volvamos a la 3 entonces. Tranqui. Espere, voy a copiar. Well, okay. Mm-hmm. Así le pongo a day. Un día digo de paintball es simplemente. Sí, un día de jugar paintball. Ah, fuera de la oficina. Ajá. Gary. Out. Ay, me salí. Of the office. Okay.
Y la number three. Pero ahí yo siento como que les falta, ¿no creen? Un día de paintball es simplemente.
Hello. So, now we're gonna compare our answers. Okay, vamos a comparar nuestras respuestas con las de otros compañeros de otro breakout room. Y vamos a ir a decir, so in the number one, I have this and this. Y resulta que cuando fui a los breakout rooms, todos estaban corrigiendo las sentences, pero nunca escuché a nadie leer. Leyeron. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Me dicen que no. Algunos me dicen que no. Thank you por la honestidad. I appreciate it. Okay, so tenemos que leer. Pero bueno, vamos a ir a comparar. So we're going to compare the answers with other people. Ojalá que no les quede con la misma gente. Si les queda con las mismas personas, a ver, una o dos personas sí pueden ser las mismas. Pero si les queda con la misma gente, me llaman y les mando otro breakout room para que no tenga las mismas personas. Luz, ¿con quién iba usted antes? Con Mario, con Judy y con Karen, creo. ¿Yes? Sí. Entonces estos rooms me están quedando iguales. Ok, this is better. Concepción, ¿usted con quién iba? Con Vanessa, Sonia y José. Correcto. Carla, ¿usted con quién iba? Con Hazel, Beatriz, Stephanie. Ok, excelente. José Arnoldo, ¿usted con quién iba? No me acuerdo los nombres. My goodness. Le acaba de decir la compañera. Ahí va con nosotros, José, teacher. Concepción, ¿Sonia? Vanessa y mi persona. Ah, ok. Sí le va a tocar en la misma breaker room a Sonia y a José, pero ustedes les va a tocar con otra gente. Entonces a las otras personas comentenles qué respuestas tienen ustedes para que comparen, ¿ok? ¿Cómo modificaron las oraciones? Eso se van a ir a comentar. Ahí están las invites. Reina, ¿qué me le pasó? Hola, teacher. No me puedo conectar. ¿Pero si ha estado trabajando en el breakout room antes? Me conecto y me queda cargando. Al WhatsApp le he intentado enviar captura de que, o sea, me queda como cargando la en la sesión y ya no me vuelvo a ingresar de nuevo. Vaya, ahorita que no hay nadie más conectado, voy a intentar ingresarla a una y si no le carga, bueno, ni modo, vamos a dejarla aquí en la clase principal, ¿ok? Una vez más, ahí está, le voy a enviar y le doy a aceptar. Están trabajando.
¿Cómo les quedó a ustedes la primera? No la hice, pues les estaba preguntando si habían arreglado ustedes. Ah. Yo la número uno no la tengo, pero la número dos sí. Ajá, es que la primera sí queda como verdadera. Ajá, no, esa creo que ya la había dicho la teacher. Ajá. Ok, ¿cómo arreglaron la segunda? You have... Yo got release extension called the mine. Así la tengo también. ¿Y la cómo la tienen? Solo le quitamos el bug. Yo got release extension called the mine. Hola, si me escucho, yo le escucho algo cortado. Sí se escucha. Sí, sí te escuchas, Janet. ¿Sí? ¿Cómo arreglaron? ¿Cómo les quedó la número dos? Yo relax. Tension call de mind. Creo que sí se dice, ¿verdad? Ay, nosotros la tenemos. You know, yo con el grupo que estuve tengo yoga cam. Yoga cam. They mean game for employees, como un juego divertido para los empleados. ¿Cómo dijo Mario? Le pusimos este childhood photos is a fun game for employees. No la puede mandar y la, así la pongo. La comparto y la pongo. Sí, ahorita. Por favor. Vaya, le voy a poner lo mismo. El childhood. A ver, lo voy a escribir aquí. Ah, y no entendí. Ay, que yo sí le escuché que dijo in on the, y yo me quedé como. Pero no, yo solo le, Beatriz, yo solo le escuché in the. Ajá, igual, porque ahí no entendí qué quiso decir. Beatriz, se nos perdió. Oye, que no se le oye nada. Ajá. ¿Y esa usted cómo la dejó, Hazel? Eso, y bueno, nosotros cambiamos en realidad toda la oración. Uh-huh. La sustituimos por la que dice, to, vamos a ver esa palabra. Childhood photo of this the service. Ah, le pusimos todo, dice I put down of. Ay, qué pasa. Bueno, la cosa es que toda la oración que está exactamente después de childhood. Photo of self. And put them all up. Toda esa le pusieron. La cambiaron completamente. Ajá. Es que quizás bueno. Ahí vamos a tener diferentes puntos de vista para esa respuesta, ¿vea? Yo creería que sí. Oh, compañeras, hoy sí me escuchan. Hoy sí, Beatriz. Se nos había escapado. No, hombre, sí, yo hablaba y no, nadie me entendía. Tal vez si compartimos la imagen donde está la... No sé si alguien quiere leerlas. Los párrafos para practicar esa pronunciación. Ok. Espérame, no veo bien. Voy a comenzar yo. Okay.
organize yoga class. If you work in an office and your employees are sitting at computer every day, don't understand the impact yoga cloud have on their attitude and outlook. Yoga can help elevate, no, eso no sé cómo se pronuncia. Alleviate stress, calm the mind, relax tension, improve brain function, and live more what both will want those accounts. Release tension. ¿Qué pasó? Hola, teacher. Sacó. A mí me sacó, sí. Pero no se preocupe, que de todos modos ya vienen porque vamos a la asistencia. Ah, ok. ¿Pero ya habían terminado? Sí, ya, ya habíamos terminado. Ok. Teacher. Dígame. Ya mandaron los formularios para el tercer módulo. ¿Y se va a inscribir? Sí. ¿Lo va a dar usted? Si se inscriben así como el mes pasado, sí. Ay, pero es de decirle a los demás porque ya mandaron toda la información. Ayer la mandaron. Ah, ok, ok. Ya vamos a hablar para... de eso entonces. No sabía que ya se lo habían mandado. Ayer nos las mandaron para que ya empiecen a mandar toda la documentación porque tenemos hasta el 11 para hacer eso. Y estamos a 7, entonces básicamente uh-huh. tenemos hasta el viernes, sábado, viernes, ya es viernes, sábado. Sí, el sábado, para poder hacer eso. Uh-huh. Ok, gracias por decirme, ahorita vamos a hablar entonces. Vení. Excellent. So guys, voy a pasar con la attendance. I'm going to call roll. Así se dice en inglés. Call roll. Pasar asistencia. I'm going to call roll. And then, vamos a hablar un punto que me mencionó
Ana Gladys. Ok, so esperen un ratito. ¿Dónde está la tenencia? Aquí está la tenencia, ok. Remember, I'm here or present. Cameras on. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. La volví a desconectar. My goodness. Bueno, Sara Ivette González García. Sara Ivette. Perdón. Okay. Sonia Janet Martínez Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. ¿No está? Vanessa Estefany Dimas Vázquez. ¿Tampoco, Vanessa? Ok, ahí está. Janet Filomena Pinto de Vargas. Present, teacher. ¿No sigue dando problema el internet? No mucho. Ok. Yesenia Elizabeth. Pero por eso apago por ratito la cámara, teacher. Ah, ok. Porque sí estaba bien cortado. Ok, ok. I understand. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. And Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. So, Ana Gladys me comentaba que ya les mandaron o ya les empezaron a enviar los formularios que tienen que llenar para el siguiente módulo. ¿Ya les mandaron para el módulo 3? Yes. Yes. ¿Y todos yes, y todas se van a inscribir? A mí no me lo han enviado, teacher. ¿No se lo han enviado? No lo han enviado. Vaya, pero ya les van a enviar, o sea, es que empiezan de poquito, pero ya se los van a mandar. Imagino que entre mañana, si no se los envían mañana, bueno, me avisan. Si no, busquen en su correo, en spam, tiene que estar. O en, ¿dónde se lo mandaron, Ana Gladys? Al correo me lo mandaron a mí. Ok, el correo. El de trabajo. Puede ser que se haya ido el spam. A veces se va spam. Los correos no deseados, ahí. Entonces busquen ahí porque a veces va ahí. ¿Se recuerdan que el módulo pasado iniciamos bien rápido porque justo se añadieron unas personas y todos los demás que estaban conmigo enviaron las cosas rápido? Entonces, por eso iniciamos módulo rápido. Ahora, si no iniciamos módulo, si no enviamos las documentaciones, si no completamos todo lo que hay que enviar en tiempo, entonces, o con tiempo, a tiempo, no van a poder seguir, porque me decían, Gladys, van a seguir con, como dice, no hay. No he comprado, ¿qué? ¿Estás segura que el mensaje era para todos? No, ¿verdad? Ok, ok. So, well, so the thing is that si lo envían a tiempo, vamos a poder iniciar el módulo Together Again, y si no lo envían a tiempo, entonces sí va a haber problemas y puede ser que el grupo se quede solo a la mitad, les manden con otro teacher o otra teacher y les unan y le fusionen con otro grupo. Eso puede suceder. Así que no sé si todas aquí, todos tienen la idea de ingresar al siguiente módulo o not. Pues la intención la tengo. A ver. Yes. Yes. Primero tengo que pasar el módulo, teacher. Yes, vaya, teacher. Si ya terminaron allá y tienen las notas y tienen los minutos aquí, pues no hay nada de qué preocuparse. Si vamos mal ahí, sí, ya tenemos algo de qué preocuparnos, ¿ok? Pero con tal que se conecten a las clases, everything is good. Y el manual, perdón, y la plataforma, ¿verdad? Pero bien, ahorita vamos bien. La cosa es que me dice Ana Gladys que les han dado de fecha hasta, ¿qué me dijo? ¿Hasta el 11? Yes, teacher.
hasta el 11 para enviar esa documentación. Entonces hasta y Ana Gladys sigue disfrutando. Creo que hasta el viernes, teacher, porque tentativamente el 11 es. ¿Tentativamente el 11? Bueno, en el correo decía que hasta el 11 estaban recibiendo todo, la documentación y lo demás, perdón. Pero nosotros para mostrar puntualidad intentemos enviarlo antes del 10. El viernes. Ok, Sara. No, solo quería preguntar que eso lo envían los jefes, ¿verdad? Es que lo que pasa es que mi mami lleva inglés también, pero por eso le quería preguntar. ¿O tiene que enviarlo el empleado? No sé, guys, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Cómo lo han hecho estos? Por lo menos a mí me mandaron, perdón, un correo donde decía el nombre del representante legal. Yo no soy la representante legal, entonces decía el nombre de él y me lo habían mandado a mi correo. Y la vez pasada, ¿cómo se inscribió en ese módulo? Se lo pedían al representante legal y él lo mandó. Entonces hay que pedir en recursos humanos, supongo, que envíen su documentación pronto, ¿no? Ajá, vale. Y por eso, otra pregunta que hacen mucho, porque ya van a empezar a hacer esa pregunta y ya van a llegar allá y van a decirle a los de inglés corporativo que les contesten, y ahorita están reocupados. Entonces, si usted tiene dudas si su documentación ya se envió o no, pregunte usted a recursos humanos de su empresa, ¿ya enviaron mi documentación? ¿Ya estoy inscrita? Presiónenles y dígale, mire, tengo hasta el viernes para enviar eso, please, 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 por favor envíenlo para que ya esté listo para el siguiente módulo. Y este módulo, recuerdo que no nos esperamos, ¿cuántos nos esperamos para iniciar este módulo? Creo que fue una semana. Dos semanas. No vamos a tener nada de vacation. O sea, si terminamos porque la fecha tentativa es el 20. Y si terminamos el 19. ¿Cómo? Este módulo, ¿cuándo lo terminamos? El 19, ¿no? Este módulo se termina. Ay, ahora estuve escribiendo estos datos. Deme un segundo. Wait a minute, wait. No puede ser. Ustedes son el grupo que inició. No, este es el de las 6 de la mañana. 16, creo. De la 1 de la tarde. Yes, you finished on, yes, September 16th. Sí. ¿Y la fecha tentativa de inicio es? 20. September. Ay, mejor 20. Aún, mejor aún. Así no se les olvide el English. Porque cuando se me van y regresan a las 2 semanas, ya regresan un poquito así como que cuando el carro no quiere arrancar. So it's better. If we do it like continuing it like that, it's better. Okay. Pero es tentativa, repito. Puede ser, no van a haber vacaciones. Pero es tentativa, porque a veces puede ser que sí y a veces puede ser que no, ¿ok? Y a mí la cosa es que, porque me preguntan si van a estar conmigo, y la cosa conmigo es que si me agarran antes con un grupo y dicen, mira, hay grupo disponible, yo me voy con el grupo que esté disponible. Entonces eso es también, ¿verdad? Depende de la disponibilidad. No, piche. Pero imagínense, traición. Imagínense que el grupo de ustedes nunca se arma y yo decir, no, les voy a esperar, las voy a esperar, las voy a esperar. Y el siguiente mes me tengo que pagar toda la deuda. Yes, yes, I will try to. Ah, bueno. Y ojalá empiecen con según la fecha tentativa o empecemos together, porque igual a mí me tuvieron 2 semanas esperándoles, entonces igual puede ser que este módulo sea lo mismo, pero ya les digo, tienen que presionar a Human Resources para que envíen toda la documentación a tiempo, ¿ok? Teacher, y ya voy a preguntar yo allá en la empresa que voy para allá, voy a preguntar si ya mandaron la documentación. Okay. Ok, excelente. Yes. Teacher, ¿y en mi caso de que no han mandado el diploma? Nadie. Eso se tarda. Oh. Uh-huh. Eso se tarda. Yo creo que nadie le ha enviado diploma. Y además no es enviarlo, tienen que ir a recogerlo. Porque hay que firmar. Entonces, ¿en serio? Sí. Ah, entonces a veces es mejor ir a recoger 2 diplomas ¿dónde? A la vez que ir a uno. A inglés corporativo. Ah, okay. Teacher, pero yo recuerdo que antes uno lo imprimía porque ya la plataforma lo emitía. Sí. Yo también recuerdo eso, que en un tiempo se manejó así, pero ahora bien,
manejado en una forma distinta, por eso entiendo que no están ya listos. Pero vamos a esperar a ver qué dicen, pero sí, de cada módulo que usted ha cursado, se le va a entregar un diploma. Eso 100%, ya sea hoy o ya sea el otro año, pero se le va a entregar un diploma. Don't worry. ¿Y a dónde está la oficina de inglés corporativo? Sobre el escalón. Ahí en El Salvador del Mundo se agarra la 52 que diga hotel. Ajá. Yo no sé. Yo pongo Google Maps y llego. Después del Gold Street. Yes, World, creo que está por el World Trade Center, ¿verdad? Ajá, correcto. Arriba. World Trade Center, está yes. Como una, la segunda parada. Yes, it's true. Eso sí recuerdo, que está cerca del World Trade Center. Y, yes, yo no sé, como yo, saben ustedes, soy de Oriente, yo llego por puro milagro, ¿verdad? Y así, porque Dios es grande, llego. Si no, a saber. Pero, yes, so, ay, de hecho estoy nerviosa porque voy a empezar presenciales. Tengo que ir todos los fines de semana, so I'm nervous, porque nunca he manejado sola, pero yes, we can do it, we can do it. Nadie ha conseguido nada quedándose en la casa con los brazos cruzados. So, but the thing is that, you guys, that you have to send information o hablen con Human Resources para que la documentación esté a tiempo y podamos iniciar rápidamente. O sea, no tener que estar esperando un mes, porque hay con grupos, guys, que ha tenido que esperar one month porque nadie envía la documentación, no se arma el grupo, no se puede continuar. So, yes, it's very important that you send all the information. ¿Para qué día lo vamos a tener que enviar? Les dije. Para demostrar que somos puntuales. El 10. ¿El? 10. El 10, que sería el? Viernes. Friday. Excelente. Como mis estudiantes están aprendiendo inglés, me dicen Friday. Okay, so let's answer the questions. So the first one here says, a ver si me ayuda a leer, please, Hazel. Number one. Dice, yoga has an important effect on employees. Is it true or false? ¿Cómo? True or false? It's true. Okay. Number two. Carla. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. True or false? It's false. What is the correct form? The correct is help alleviate. Así se pronuncia. Alleviate. Alleviates. Stress and calm the mind. Excellent. Thank you very much. Let's go with the next one, Sara. No sé cómo se dice base. Based. Based on the reading. Reading. Perdón. Reading. Reading. Special occasion are not important. True or false? False. What is the truth? The occasions can have a positive impact as people. On people, okay. Thank you very much, Sara. Luz. Workers can play paintball inside the office. Excellent. It's false. So, ¿cuál sería the truth? Workers can play paintball outside the office. Excellent, good job. Karen. Hi. Hi. Es la cinco, ¿verdad? Yeah, five. Childhood photos can obtain employee. ¿Cuál sería la correcta? Bueno, nosotros pusimos childhood photo y a fun game for the employee. Okay, a fun game for employees. Okay, childhood. Vamos a pronunciar bien esta palabra, Iván. Childhood. Karen, qué bonito lo que tiene ahí de fondo. ¿Cómo hizo eso? Gracias. A mano. ¿Con cintas? Psycho. Sí. Se ve bastante. ¿Usted lo hizo? Yeah.
Oh, miren qué creativa, me salió bien arquitecta. Sí. I like it, very good, excellent, good job. So, son de los fondos más creativos que he visto, así como el mío, miren, yo lo hice a mano, miren, ahí. Eso, bien bonito me quedaron las letras, yes. Y a veces es como se mueve, miren, ustedes pueden ver cosas atrás, es dinámico el fondo que yo tengo. Bueno, let's continue with the class. Okay, let's go here and read this question. No, this one, no, I don't want to. Okay, let's go with the conversation. Remember, first I'm gonna read word by word and then I'm gonna read the whole thing. So, Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Information. No me digan information. No, information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place? Well, the IT, cuando están así en capital letters es porque van a pronunciar las letras, son abreviaciones. The IT son los que trabajan con tecnologías. The IT staff is attending. And the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, eso es como por cierto, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. ¿Quieren que repita alguna pronunciation? La del final, teacher, donde dice got it. Correcto, la última oración. Got it, se dice junto, got it. Como la they are arriving on Friday morning. They are arriving on Friday morning. La segunda parte de Rita. ¿Qué parte? Donde dice annual. Annual. No se me duerma. What else? ¿Ninguna otra? Ok. Entonces vamos con intonation. Antes de que se me duerman. Luis. Luis. Así como pregunta. Miren, al inicio empezamos como Luis. Good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Repito, Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know, miren, esto se puede decir I want to know, pero también es muy común unir este one con el to y lo dicen como wanna, como I wanna know. I wanna know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well,
The IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Yes, ready? No se me duerman. Te despí ahí. Pum, pum, pum. O sea, no. ¿Dónde dice Rita? ¿Cómo dice? Got it. ¿Esta? Got it. Une. Ajá. Une las dos palabras. Correcto, got it. Got it es como, lo pueden usar como ya te entendí, ah, tengo la información, eso, como ya lo agarré. Ok. ¿Ya tomaron captura? Yes, you did. Hello, yes. No, ok. Yes, teacher. Are you sleeping? Why are you sleeping? Está bien tempranito. Yo finalizo mi día con té y amanezco con té. Ya me va a decir la naturista si está bien lo que estoy haciendo. Hazel, ahí. Me va a regañar. ¿Hola? Me va a regañar. No, está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? No, la veo como que me quiere regañar. No. Pero no, amanezco la verdad, con, sí, es la mejor opción en vez de tomar café. Amanezco con té verde. Yo siento que me ayuda el té verde. No, la verdad que es buenísimo. Yes, y con limoncito. Y con limón. Para la gargantita. Yes. Porque hoy nos han llevado unos nuevos que se han vendido mucho. Yo me quedo. Bueno, la gente. ¿Para qué son? Espirulina, que es una alga. ¿Para qué? Espirulina. Espirulina es un como... alto en ¿qué? Probiótico, minerales, vitaminas, un energizante, lleva un montón de cosas, es una alga natural, pero el color es bien verde, verde, así como agua. Uh-huh. ¿Y qué lo hacen té o qué lo hacen? Es una cucharadita que lo pueden usar en los smoothies, en el té, en los licuados, en los yogures simples, en todo lo pueden mezclar. Oh, wow, interesting. Para quienes no sabían, aquí tenemos a una naturista que nos aconseja en todos los queveres de la vida, que es Hazel, right? Cualquier consejo, ahí está el contacto en WhatsApp. Mentiras, no la vayan a estar saturando, you guys. No la vayan a estar saturando. Ok, you guys. ¿Ya empezó a saturarla? Yes. Está bien, it's okay. Pregúntele y mire, Hazel, ¿qué me puede recomendar para esto y para aquello? Ahí viene una pregunta de Sara también, mire, quiero una. Ok, Sara. Ah, pero era de... Es broma, yo molestando a Hazel, dígame. Este, es want to confirm, ¿o cómo dijo? Wanna, o sea, pueden decir wanna, ahí sí pueden leerlo como está. I want to confirm, pero también I wanna confirm. Está correcto decirlo así. Y lo escriben de esta manera. O sea, unen el want con el to y les queda así. Sí, I wanna, me recuerdo una canción. I wanna know. Uh-huh. Ya, yeah, me dicen muchas canciones. Las canciones dicen más lo que tienes ritmo, no sentido. Ok, so now we're gonna practice. Y miren, yo ahí lo uso. ¿Se fijan que yo no digo we're going to practice? We're gonna, también es parte de eso. No se me duerman. Hello. Sí, teacher, me dicen cuando les digo que no se me duerman. Ay, oh my God. Yo entiendo, you guys. Yo también estoy tired. No más tired que alguna gente. Yo entiendo que hay gente más cansada, pero yes. Let's go. Let's practice. Pero con ánimos. Feeling. Pa, pa, pa.
Yes. Yes, they are arriving on Friday morning. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. Is I just wanna confirm some information. Hey Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is the thanking press? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials? Where are the materials arriving? Magdaleno, ¿qué me le está pasando el día de hoy? I'm tired. Yes, me dijo varias ahí con error. Pero vamos a repetir. Me dijo IT. IT. ¿Dónde? IT staff. The IT staff. IT staff. Yes, great room. Me dijo great room. Yes, great room. Great room. Okay, yes. Great room. And materials. When are the materials? Materials. Yes. Yes, okay. Materials, IT staff, and the great room. Great. Right? Eso es lo que me estaba diciendo. It's great. No es great, es great. Okay, entonces, ¿qué voy a decir? Great room. Great. Ajá. Y usted okay, decía great. 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 It's great. Yes. Okay. Arriving on Friday. Yesenia. Hola, hola. Hola. Diga, got it. Got it. They are arriving. They are. They are. Arriving. 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 They are. Arriving. Arriving on Friday. Repeat, please. Okay, empiezo yo, ¿ve? Otra vez. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Mm-hmm. Ahora si quieres empezar pues esa. ¿Por qué no empezamos los tres? Sonia. Una cada una. Uh-huh. Vaya, una cada una. Uh-huh. Okay, uh-huh. Empiezo si quieren. Dale. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I hope want to confirm some information. Hey, just, Rita. I just want to confirm. To confirm some information. Correct. I, ¿cómo me dijo la palabra? I, ¿la que estoy diciendo mal? Just. I just. Yet. Okay. Yet. ¿Quién sigue? Hey, Reed. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place. IT staff is attending. And the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the material arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Está jugando Mario. Luis.
Mi hijo. Luis. Good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. Please, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the read room. Rita, by the way, when are the materials arrived? Do you know? Got it. Arriving. Yes. When are the materials arriving? Arriving. The thing that we use always, even if the client is not. They are arriving on Friday morning. We have to, what we have said. Okay. Luis, good afternoon. This is Richa. The new escucho English ahí atrás. There is a problem, this one. Really? ¿Clases también o? Well, that is, if there is clases a también. Excellent, excellent. Okay, continue. Otra vez. Chris, good afternoon. This is Rita, the new secretary. Well, I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. Everything is the way that I want to know.
Hello, ¿cómo están mis estudiantes? Tan motivados, tan alegres, tan despiertos a esta hora tan temprana de la noche. ¿Qué? Pues es a la una, ¿va? ¿Cómo? A la una se acuesta, ¿va? Yo sí, me levanto a las 5. Y miren, radiante. ¿Cómo puede decir? Yo me levanto a las 5, pero ya a las 8 ya, sí, cuando puedo a las 8 estoy dormida. Yo pensé que a las 8 ya estoy dormida, me iba a decir, y entonces yo iba a decir, recibe la clase de modo sonámbulo activado. No, but I can do that. Yeah, I know, it's difficult, pero no sé, tal vez porque yo no he tenido tantos desvelos en mi vida, bueno, sí, los del estudio, pero no tengo compromisos como hijos, no. Ah, no, this is... Yeah. Yeah, I know, yes. So that's my, ese es mi superpoder, mi poder secreto. Yeah, but it's okay. Someday you have. Algún día, yes, someday. Pero ¿sabe qué digo yo ahorita? Ahorita que no tengo, voy a desvelarme y voy a trabajar y voy a ahorrar. Y ya cuando los tenga, yo me voy a dormir y que vean qué hace. Mentira. Y cuando ya los tenga, se va a seguir desvelando. Yes, I know, por eso no quiero todavía. Uf, a mí cuando la gente como habla de tener hijos, ¿verdad? Así como, no, es que uno, cuando ya nazcan, no te va a quedar tiempo de nada, no te va a quedar tiempo de que no vas a poder dormir. Pero la gente me dice tanto esas cosas y yo, no me motiven. No, ni tanto, la verdad es que yo creo que parte mucho de cómo uno acostumbra a los chicos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo mis hijos ya están grandes, pero ellos son súper independientes. Ellos no, o sea, yo los crié súper independientes, ellos solitos. Ay, no, mire, o sea, yo no tengo, ni los pienso todavía, pero ya ando ahí buscando método Montessori, método no sé qué cosa, qué se hace para cuando esto, qué hace para que sean independientes. Yo ya ando ahí pensando, mi mente siempre anda volando, qué les voy a... Yo no sé, soy bien como ansiosa, entonces siempre pienso las cosas antes de que pasen. That's why I don't have kids too. Y... pero ahí vamos. Bien, very good, cambiamos de tema. Porque no, lleguen las bendiciones después. Ok, guys, so the activity, tengo un par de comentarios. Lo que pasa es que a ustedes no les gusta hablar conmigo, no sé por qué, qué les hice, what did I do to you? Pero les digo, ¿tienen preguntas de cómo pronunciar algo? Ok, entonces significa que entendieron. Magdalena me hace unas preguntas por ahí, de repente Beatriz, de repente ahí, ¿verdad? De repente algunas personas me hacen. Vamos al breakout room. ¿Y qué pasa en los breakout rooms? Como me dijeron, como la que estaban pronunciando mal, arriving, ¿cómo dice? ¿Cómo dijo? Arriving, y todos como, ajá, cabal, arriving. Nadie decía, no, it's incorrect, arriving, like, yeah, arriving, it's true, right? No. Otra palabra que estábamos mencionando mal, hasta me pareció conference que estaba mencionando mal, IT la estaba mencionando muy mal, me estaban diciendo ET, como que fuera el extraterrestre, ET, me decían, el IT, el ET team, no, IT team. ¿Qué hizo? Hay palabras ahí que vi que estábamos como un poco raneando ahí con esas palabras. Pero bueno. Okay, so I have an activity here for you. And let's do it. Okay? So I'm going to share my screen. And here we have a photo or a picture with different people doing different stuff. So, like, they are doing the actions in the moment. We are going to think about the present continuous, right? So, for example, here we have a lot of sentences that we can create with the present continuous. One of them can be him, right? So he, what is the action he's doing? He's playing guitar. He's playing the guitar. Excellent, Mario. Good job. So let's say another one. What is this person doing? He's riding a bike. Or riding a bicycle, ¿verdad? So what are these people doing? Waiting for the bus. They are waiting for the bus. What is this person doing?
Swimming. He's swimming, okay. What are these kids doing? Play soccer. ¿Seguro es que soccer? Play. No. They are playing basketball, maybe, right? What are these basketball people doing? Sí, mira, es una pelota y la niña tiene la mano así. And what are these people doing? They are? Picnic. They are having. Picnic. They are having a picnic. What is this person doing? It's running. Running, right? Okay, mándenme solo tres oraciones seguidas al chat de cosas que ven aquí, actividades que hacen aquí. For example, this girl is flying, the plane is flying, the girl is playing with the robot, this girl is painting, okay? So many, you have many, solo quiero que me envíen tres, just three, okay? Send the sentences, write them. And send them to the chat. Tu inglés corporativo y las tres oraciones juntas para que no se me pierdan todas. Teacher, las oraciones dijo en presente simple, ¿verdad? No, continuo. Presente continuo. Ok, yes. Gracias. Actions that are happening in the moment. Teacher. ¿Puedo repetir? Es que se me sacó el internet y no entendí lo que dijo. Aquí hay muchas acciones que están pasando en el momento. Entonces vamos a escoger tres acciones que veamos y vamos a escribirlas. ¿Ok? So vamos a hacer oraciones basadas en estos. For example, en el presente continuo. He's swimming. They are playing basketball. He's running. He or she, no, I don't know. This person is painting. They are waiting for the bus. He's working on the computer. Okay, so cosas así. Tres horas. Quiero decir que el bus está llevando personas. Entonces puedo poner the bus is taking people or is carrying people. Carrying people. Puede ser con carrying o puede decir como the bus is driving people. Está conduciendo a toda esa gente. Okay, thank you. Typing, la segunda I tiene que ser Y. Typing in the computer, he's running o he's running. Esa A está de más. They are waiting for the bus. The police is playing with the dog.
He's running, he's swimming. Ajá, las reglas, se me olvidó que ustedes no estaban, no me las están practicando. Swimming, termina en consonante, vocal, consonante. ¿Qué le pasa a la última consonante? Se duplica. Correcto. So, he is swimming. He's painting. The policeman is feeding the dog. The kid is up. Climbing the stairs. Climbing the stairs. Escalando las escaleras. Climbing the stairs. Up in the stairs, no. Climbing. He's working on the laptop. The police is playing with a dog. She's reading a book. He's writing, school, taking the bus, speaking, they are speaking, o no será speaking, they are speaking, me falta la A ahí. He's ya lo arreglé. Ah, ok, ya lo vi abajo, excelente. They play basketball. Ah, las oraciones tienen que estar en presente continuo, guys. O sea, utilizando el ing. ing. He's swimming. The children is crying. Children es un plural. Ok. Si quieren decir uno, un niño, una niña, es child. Ok. Así como childhood, child. Children es el plural. Significa niños o niñas. The father is playing with his children. Quería poner maybe his. What? Revisen esas oraciones antes de mandármelas. The boy is working with his computer. The bus is driving people. The little girl is crying. Children playing. What? Tenían que ponerle el verbo to be, el sujeto. The children are playing, maybe. The bus is transporting personnel. He is running. Hasta me ponen el muñequito corriendo. Qué curioso, no había visto este muñequito. How fun. Les voy a poner el muñequito que me mandaron para que lo vean. He is running. They are eating lunch. He's playing a basketball or he's playing basketball. Ajá. Me faltan un par de oraciones ahí. Pero bueno, vamos a la siguiente actividad porque ya no nos queda mucho tiempo. Vamos a hacer esta pregunta. So we're gonna do this question. And this is, what is this person doing? Y vamos a ir a cada una de las oraciones. Esto de pasear el perro se dice walking the dog. Walking the dog. Ok. So pasear, a ver, tal vez significa walking the dog. Ok. So let's do it here. And let's continue. So, Luz, what is the person doing in the picture number 2? He's running. Excellent. Judy, what is the person doing in picture number 5? He is cooking. Excellent. Stephanie, what is the person doing in picture number 6? Dancing. Six? And the number 6? I don't. No sé. Es como yo. We are working. Está working y está estresada porque no sabe ni por dónde empezar. So it's working. Very good. So vamos a ir a hacer esto. Esta es la última actividad que hacemos. Ya volvemos. Oh my goodness. Sí, rapidito lo vamos a hacer. Super quickly. Volvemos y solo debemos ir a preguntar. ¿Qué es esa persona haciendo? Cada uno de estos. Este es walking the dog y este es texting. Texting. Y los demás supongo que ya lo saben. Okay. So we're going to ask the questions.
pretty quick. It's going to be really quick. And then we are leaving. So let's go, para que podamos irnos. ¿Cómo vienen volando? ¿Por qué será? Ni idea. I don't know. I don't know why you come like flying to the last part of the class. Ya les veo bien felices, como a esta hora ya empiezan a tener una carita de qué felicidad, teacher, que mañana la vamos a volver a ver. ¿Verdad? Yeah, that's what it is. Okay, let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Teacher, I'm here. Ok, Ana Gladys. Hazel Ruth Melera Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Sara, no, Reina Guadalupe Rivas Ventura. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez.
I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. And Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excellent. So I will see you guys tomorrow and I'm going to stay with Sonia. Okay? See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. 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 Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Good night, everyone. Bye. Goodbye. Bye. Excellent. So, hi, Sonia. Hola. How are you? Ay, me cuesta con las pronunciaciones, más cuando estamos en las, en los diálogos. En los diálogos le cuesta bastante las pronunciations. Sí. Eso siente que es lo que es su clavo. Sí. Y pronunciar, o sea, cuando se me traba la lengua, ¿verdad? Hablar así. El inglés. Ok. So, para empezar, yo diría que practique más los tongue twisters. Ok. Porque eso nos ayuda un poco a desenredar la lengua. Siguiente, mi consejo sería que escuche más música en inglés y que se rodee del inglés. Porque para las personas mayores, porque los niños todo se les queda. Pero ya las personas que vamos siendo adultos, mientras más adultos, más nos va costando. Entonces lo que hay que hacer es rodearse más del inglés, ¿ok? Para poder como adquirir ese vocabulario de tanto escucharlo. Porque si solo estamos en clase 2 horas, escuchamos poco inglés y lo que vemos en la clase nada más se practica, es casi imposible poder lograrlo. Entonces póngase retos por día, póngase retos, escuche, busque las pronunciaciones en internet, repítalas. Si usted tuvo una palabra que le hizo clavo, digamos, en la clase, anótela. Y el siguiente día busque la pronunciación y la anda ahí repitiendo, ¿ok? Hágase usted un libretito donde coloque las palabras que le cuestan. Y a la par escriba cómo se pronuncia. Entonces usted va escribiendo ahí cómo se pronuncia. Y eso le va a ir ayudando a mejorar la pronunciation. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? Y eso era lo que me cuesta más, pues. La pronunciación. Uh-huh. Y que se me trae un poco la lengua, va. Pero lo voy a... Es normal, es normal. Es normal porque... Para empezar, imagínense cuántos años tiene usted hablando español. Entonces ahora venir a meterle al cerebro una nueva lengua es como, no entiendo, ¿verdad? Entonces hay que engañar el cerebro y empezar a meterle ahí la idea de que now we need to speak English, right? Y rodearnos de inglés lo más que podamos, porque es la única forma que usted va a tener para aprender el idioma, así como cuando pequeños les decía, ¿verdad? Nos repiten mil veces las cosas, mil veces, y nos están decir y decir y decir y decir, y así es como aprendemos, ¿right? Entonces lo mismo tiene que pasar con el English. We have to repeat, 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 aprenderse canciones, y ya le digo, ese consejo hágalo y tómelo. Cuando le cueste pronunciar una palabra en los breakout rooms, yo sé que sus compañeros a veces intentan ayudarle, ¿verdad? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es, escriba la palabra que le costó, luego búsquenla en internet cómo se pronuncia y escribe la pronunciación para que la ande practicando, ¿ok? Y así usted se hace de las debilidades que tiene, que son las palabras que va a ir notando, va a sacar una fortaleza porque la va a ir practicando poco a poco. Ok. Así vamos a hacer. Aunque sí he estado haciendo eso, que a veces les he estado diciendo que cómo se pronuncia, por lo menos en el que estuvimos con Mario, ahí me estuvo explicando, ahí me estuvo diciendo cómo se pronunciaba. Uh-huh. O sea, escríbela, me dice, y se pronuncia así. Vaya. Así las he estado haciendo, así ya cuando la volví a repetir en la estrofa, ese ya lo decía, no bien, ¿verdad? Pero ¿con qué personas le gusta trabajar? ¿Con qué personas le ayudan? Magdalena me ayuda bastante, Mario, Luz y quiero ver, Hazel también me ayuda bastante. Okay.
para siempre ponerle a trabajar con estas personas, porque el propósito es que en las breakout rooms podamos ayudarnos, ¿verdad? Las fortalezas de uno con las debilidades de otro. Y sí, yo sé que el pronunciation es uno de los más difíciles, incluso a mí me costó años, así que no se rinda, que va empezando. Va empezando. Entonces a mí, yo a los 2 años de la carrera de inglés, yo quería dejarla, porque yo decía I live in Usulután, imagínense cómo lo decía yo, I live. I live, right? So lo que hay que hacer es rodearse de inglés, porque no es imposible. It's not impossible, Sonia. No, it's not impossible. Por eso hay personas que se van a Estados Unidos, llevan 15, 20 años viviendo allá, vienen y hablan como mexicanos. ¿Se ha fijado? Es cierto, sí, es cierto. No hablan inglés. Y si les pregunta del inglés, no, they don't speak English. Solo lo único que hacen es decir, mira. Yes. Pero no hablan, they don't speak English, porque se juntan con otras personas latinas, se juntan con mexicanos and they speak Spanish, right? Entonces hay que rodearse del inglés, porque incluso si me voy a vivir a Estados Unidos y solo me junto con personas que hablan español. Es lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Exponerse al idioma para que se nos haga un poquito más fácil desenredar la lengua, ¿ok? Okay. ¿Eso sería todo? Sí. Okay, excellent. Okay. So I will see you tomorrow, right? Tomorrow, sí. Okay, so, have a good night. Hello. Bye.